llegit tot el teu programa. ¿Todo? Sí, és clar. ¿Tu no? Soy candidato a la Moncloa. No puedo perder el tiempo en chorradas. Però, Pedro, el programa parla de les teves mesures. Pues claro que habla de mis medidas. 1,90 de altura, 120 de pecho, 80 de cintura. Estoy hecho un figurín. Pedro, de les mesures que vols aplicar només entrar al govern. Ah, esas. Ai, aviam, tinc dues notícies. Una de bona i una de dolenta. La dolenta és que les enquestes ens van fatal. I la bona? És que si ens fotem una hòstia, podrem jubilar la Carme Chacón. Pero tenemos que ganar. Nuestro programa es el mejor. Però si acabes de dir que no te l'has llegit... Mira, ingrés mínim vital, amb quins diners? Reformar la Constitució, però si abans acabaran de reformar la Sagrada Família. ¿Pero qué quieres que haga, Miquel? La semana que viene empieza la campaña. No tengo tiempo de cambiar el programa. Tinc la solució. Bailar otra vez, Miquel. Això ja cansa, no? No, però aquesta vegada és diferent. Farem balls temàtics. Si el teu programa no és la bomba, digues les coses ballant. No sé... Miquel? Vinga, Pedro! Digues el teu programa! Vota socialista! Los socialistas molan. Mensaje para todos los españoles. La ola socialista está llegando. Tenemos un plan para acabar con la corrupción. ¡Echaremos a Rajoy! ¡No más presidentes robots! ¡Bajaremos los impuestos! ¡Subiremos las pensiones! ¡Restableceremos la sanidad pública universal! ¡Haremos caer los muros que dividen a los españoles! ¡Magnífico, Miquel! Ahora, solo me queda una duda. El último baile para nuestro proyecto estrella. ¿Cómo lo vamos a hacer para vender nuestra reforma de la Constitución? ¿Miquel? ¡Miquel! Claro, hay cosas que ni bailando.